Comenzó entonces la universidad. Todas las mañanas se las dedicaba a su familia. Por las tardes trabajaba en una librería y a la noche estudiaba en el bufete de la facultad. Ese lugar tenía mística, era un mundo dentro de otro, estaba lleno de sonidos y de historias que la gente iba dejando allí.